Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañe en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, mitad de semana, miércoles 17 de agosto del año 2016, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Yo agradezco mucho el favor de su atención, que nos esté acompañando en esta noche. Lo invito a que se queden el resto de la programación de Imagen y Política. Por supuesto, hoy es miércoles, día del espacio de Carola Espinosa en Rumbo a la Cima, 8:30 de la noche. Mañana jueves, el espacio esperado a las 18 horas estarán con ustedes nuestros compañeros Eloísa Huerta, Mario Suárez en Sporting TV. No se lo pierda, con invitados especiales también que tienen que ver en el mundo del deporte. Y a las 7:30 de la noche estará con nosotros, en mi opinión, con Mario Fernando Zarco, un programa que ha gustado mucho. Por supuesto, su enlace en los Estados Unidos con temas de gran interés también y que conciernen también a nuestro país. No se lo pierda, 7:30 de la noche, Mario Fernando Zarco, en mi opinión. Y bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Fíjese que se ha dado a conocer a través de un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas y Sociales, Alfredo Zabaleta, que el índice de violencia en el estado se ha recrudecido, pero bueno, a nivel nacional, pero en Veracruz este año 2016 ha sido de los más sanguinarios. El número de cifras, aunque no las aporta la Fiscalía General, no las aporta este investigador, lo cierto es que en la realidad, en los hechos que vemos cotidianamente en nuestro estado, no dejan mentir de la violencia que se vuelve cada día imparable. No por nada hoy 5 municipios del estado de Veracruz estén ocupando los primeros lugares de violencia y se integren dentro de los 400 municipios con mayor violencia. Ahí les va: está Jalapa, Veracruz Puerto, está la zona de Poza Rica y la zona de Coatzacoalcos, además de Córdoba. Y bueno, esto nos marca la situación real. El hecho de que los grupos de asociaciones civiles insistan en la llegada de la gendarmería, bueno, marca precisamente el porqué de tener aquí este grupo y en general en todo el estado, pero se habla de que en esta ocasión, el año 2016, tan solo en estos primeros meses, se han cometido el mayor número de homicidios y también va repuntando los feminicidios. Hoy, por ejemplo, una muerte más de una mujer allá en la zona de Veracruz Puerto. Así lo revela Alfredo Zabaleta, quien destaca que durante todos los años en nuestro país, especialmente en Veracruz, recordamos que hace 5 años se vivió la peor violencia, fue en el año 2011, ahora se ha recrudecido 5 años después y considera que se debe hacer algo para frenar esta ola delictiva que se ha presentado a lo largo y ancho de la República. Y sobre todo también, bueno, en la parte sur del estado de Veracruz y en la parte norte también del país, donde la violencia también ha cobrado víctimas, sobre todo jóvenes también, ese revela parte de esa investigación. Y por otro lado, a nivel local le comento que Ángel Carzolio, quien es coordinador de transporte público, revela que ante el nombramiento de nuevo encargado de la Dirección de Transporte Público, Ricardo Orozco Alor, bueno, se van a sentar para iniciar las pláticas y conocer, plantearle además las necesidades que tienen en esta parte sur del estado sobre las necesidades de mejorar el transporte público y cuáles son, por supuesto, los operativos que se han puesto ya en marcha. Eso fue lo que dijo. Vamos con él. Hablando de los taxistas, ¿cuál es la parte de los agentes de tránsito, de transporte? No lo veo así. Los operativos siguen de manera permanente. Repito, no lo veo así porque ha habido resultados favorables para ellos. Han retirado de la operación los documentos que estaban quedando en los documentos. ¿Cuántos han logrado retirar en esos últimos meses? Más de 600 datos. Oiga, importante que se haga para disminuir el índice delictivo, mucho, digo, no todos, pero participan en los delitos, ¿no? Efectivamente, no, y a esas fechas ya son más o menos, ya que muchos se han detectado y a través de la policía de la barra,
¿Hay alguna zona en particular de la ciudad que se hayan reforzado más los operativos? ¿Hablan los presidentes de Miguel Poniente? ¿Hay más que sea? Sí, se ha cubierto toda la ciudad. Sigue llegando más personal de seguridad. ¿Con el emplacamiento? Con el emplacamiento seguimos avanzando, siguen saliendo las órdenes de emplacamiento, se siguen retirando los permisos. Así les entregamos las placas, mucha gente se lo puede decir. Oiga, ¿con el nuevo titular de relación? Hay nuevo titular, pues nosotros no, hasta ese momento no he tenido la posibilidad de platicar con el nuevo titular, pero creemos que la relación es de respeto y de trabajo, porque ya ustedes tienen conocimiento que es una persona de trabajo y afortunadamente de la zona. ¿Algún cambio que usted considere o alguna estrategia que le pueda plantear al nuevo o petición? Primero tendría que platicar con él y posteriormente yo le diría cuál sería, ya habría una nueva estrategia, pero por parte de nosotros necesita la continuidad, la continuidad que estamos dentro del blindaje de salud, por las estrategias está funcionando. Gracias. Bien, para hacer que se respete precisamente el trabajo de los taxistas de la Chuapa, se hará un recibimiento a Ricardo Orozco. Se están manifestando ya algunos choferes del municipio de la Chuapa. Y por otro lado, bueno, pues le comento que la actriz mexicana Kay del Castillo se encuentra amparada. Esto para evitar que comparezca ante alguna autoridad judicial en el país. Debido a que ella actualmente radica en los Estados Unidos. Cabe recordar que Kay del Castillo fue ligada hace algunos meses, tanto sentimentalmente como con actividades ilícitas, con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. En ese sentido, se dice que Kay del Castillo podrá venir a territorio mexicano y no ser citada por ninguna autoridad ministerial ni ser llamada a comparecer, como se ha especulado, de tal manera que este amparo le permite a Kay viajar a nuestro país, de donde ha sido originaria y tiene a su familia, para pasarse algunos días. Sin embargo, Joaquín Guzmán Loera, como todos sabemos, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad, acusado de delitos contra narcotráfico. También, bueno, la Procuraduría General de la República habría citado ya en una primera comparecencia a Kay del Castillo, sin embargo, nunca se presentó. Y es que estuvo argumentando que no le asistía a ningún tipo de obligación para ir a la comparecencia de la Procuraduría General de la República, luego de que finalmente ella aceptara tener un vínculo de amistad más que sentimental o de otro tipo con El Chapo Guzmán, con quien salió fotografiada, nunca se desvinculó de él. Y bueno, la representante de la belleza en cuanto a Reina del Pacífico, como así se nombró su telenovela, asegura ser inocente las imputaciones que le fueron presentadas, y en este caso sus vínculos con el crimen organizado y con Joaquín Guzmán, El Chapo Guzmán. Y bueno, pues ahí está, sus hijos Archibaldo y Guilebaldo se encuentran en calidad de desaparecidos. Ya el grupo de Contrario, el cártel Jalisco Nueva Generación, se ha atribuido este día la desaparición de estos dos jóvenes allá en Puerto Vallarta. ¿Cierto o falso? ¿Ficción o en verdad? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, pues ahí están las autoridades de Puerto Vallarta confirmando estos hechos con el secuestro de 10 personas, entre ellas dos se refieren a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos, no nos cambie. Fíjese que una situación bastante crítica y difícil se va a registrar en el día de mañana si no se paga a los proveedores. No hay para hacer hemodiálisis en Veracruz. La pausa y les platicaré de qué se trata.
gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política, en la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. En el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional, maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-30157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. ¿Quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar? Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026, y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros y realmente nos pone molestos, nos indigna lo que está pasando con la falta de recursos del Estado. No hay para lo elemental, para el pago de trabajadores, de proveedores, pero lo peor, no hay para poder seguir dándole el apoyo
apoyo a los pacientes con tienen problemas con insuficiencia renal, que se hacen hemodiálisis y estas se los hacen cada semana o tienen un periodo de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. No hay tampoco para seguir apoyando a los pacientes con cáncer, a los niños que requieren sus quimioterapias o de algún medicamento. Bueno, pues el caso más grave está presentándose a partir de este día en varios municipios del estado. Mañana se pretende que se agudice debido a que hoy amanecieron en varios establecimientos, en varias oficinas de hospitales, un aviso en el que se señalaba que a partir del 17 de agosto quedaba suspendido el tratamiento de hemodiálisis. Hasta nuevo aviso, sin dar fecha tentativa hasta cuándo podría reanudarse. El hecho de proporcionar la hemodiálisis a los pacientes con insuficiencia renal, cuyo costo es muy caro, es realmente carísimo tener que proporcionar este tipo de atención de manera particular, de ahí que el IMSS, el ISSSTE y otras asociaciones o grupos civiles se encarguen precisamente de proporcionar el tratamiento adecuado a los pacientes, sufragando el 80% del costo total, dejando únicamente el 20% para los familiares, que realmente son familias de escasos recursos económicos, y la hemodiálisis le permite a los pacientes tener un mejor nivel de vida, un mejor nivel de salud en cuanto al momento que se les está proporcionando, porque esto les permite mejorar la calidad de vida. En un estado grave, el hecho de que no se proporcione la hemodiálisis puede ser el riesgo de morir. Y así estarían pacientes de Centla, de la zona de Jalapa, y todo por la falta de pagos. La Secretaría de Salud ha dicho no hay dinero para los pagos a proveedores y cubrir los insumos para la hemodiálisis, y entonces se ha suspendido de manera definitiva. Y ya dijeron los pacientes, bueno, mañana sus familiares se van a manifestar en los principales hospitales del estado, precisamente para exigir que se pague a los proveedores y que ellos puedan tener su hemodiálisis. Es que realmente esto es importante, es necesario. Es un punto entre la vida o la muerte. Ojalá que eso lo puedan tomar en cuenta las autoridades. No se puede jugar con la vida de los pacientes y estos tratamientos son importantes. Un día que no se realice la hemodiálisis de un paciente es realmente crítico y es lamentable que no se haga. Y hay que a ver qué se hace. Ojalá que estos habitantes de municipio de la zona de Villallende, perdón, que ayer se manifestaron, fíjese, tuvieron que manifestarse, y escuchamos a Pepe Montalvo la manera de cómo lo hacían, tener que viajar hasta Jalapa, pero para exigir, hoy ya está funcionando el área de rayos X, ya les entregaron las medicinas y ya hay autorizado a que el fin de semana ya se cuente con una doctora que cubrirá jornada acumulada, y los tres puntos importantes quedaron ahí ya autorizados, ya puestos en marcha, y entonces todo es negligencia, burocratismo en la Secretaría de Salud, y ojalá que algo hagan también estos representantes para que los pacientes dejen de no tenga que dejarse de proporcionar el servicio de hemodiálisis. Por otro lado, a nivel local le comento que el regidor con la Comisión de Vialidad, Víctor Esparza, asegura que se ha presentado un proyecto ambicioso para semaforizar y hacer pintas, dando los principales puntos de cruceros, en fin, todo lo que se refiere a la vialidad a Coatzacoalcos. Esto lo dijo en una entrevista. Vamos con él. Sí, tuvimos una reunión del cabildo y en temas generales le toqué el asunto al alcalde. Él, por lo menos a mí me dio muy buenas noticias, que es muy probable que a partir de septiembre ya podemos entrar en una etapa de evaluación, y seguramente antes de que concluya este año estaremos ya dando los primeros resultados. Este es un proyecto que a mí me llena mucho de expectativas, de esperanza, porque dentro de las órdenes viales que debemos tener como ayuntamiento es que haya un ingreso, un acceso al centro y una salida a la zona del centro fluida, en donde no haya aglomeraciones de tráfico, no se respeten las rutas urbanas, los puntos de descarga, acceso y descenso de pasaje. Y esta sincronía de semaforización, que no es nuevo y que se da en muchos lugares, municipios y estados del país,
viene a ayudar a ese tipo de conductas. Entonces, creo que va a ser un avance importante, más allá de que habrá algunas otras cuestiones que nos hagan falta, el poder transitar desde, por ejemplo, desde el reloj de la Torre hasta la iglesia de San José en muy pocos minutos, pues bueno, eso incentivará también el movimiento de la zona comercial del centro. ¿Cómo cuántos semáforos hay en Coatzacoalcos y qué porcentaje sirve? 70 y algo, porque hemos instalado algunos en estos meses. Normalmente tenemos un porcentaje del 10%, quizás el 15%, que sufre algún tipo de avería rutinaria cada semana. Hace unos días se descompuso el de aquí del centro, precisamente, y estábamos parados por una tarjeta electrónica que es la que controla estos puntos de Siga y de Alto. Y es más o menos el escenario que tenemos, 10-15% que sale regularmente cada semana y que sobre eso se está trabajando. Y después, los que tienen mantenimiento ya preventivo con el tiempo, y algunos que evidentemente ya están por cumplir su... Está la información referente a este plan ambicioso de semaforizar y señalizar la ciudad. Vamos a hacer una pausa, regresaremos para decirle que peligra también el inicio de la jornada nacional para el combate al dengue, Zika y chikungunya. El problema, el dinero. Estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política. En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 21 0 64 88.
¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra de Malecón Costero, Cuatro sea. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Y bien, fíjese que teniendo algunos datos respecto al número de pacientes que se quedarían sin realizar la hemodiálisis, son aproximadamente 100. Esto en todo el estado de Veracruz, 42 tan solo en la zona de Jalapa, 22 estarían siendo o son atendidos en Coatzacoalcos, y el resto en Veracruz Puertos. Realmente una cifra importante, tomando en cuenta que ellos han sufrido o están sufriendo la enfermedad y requieren este tratamiento. Pero la que también se pone en peligro es el hecho de la suspensión de la jornada de prevención contra el dengue, el Zika y la chikungunya, aunque las autoridades de salud de Veracruz y a nivel de las jurisdicciones sanitarias en la zona sur, en la zona norte o centro, han minimizado este problema de salud que está teniendo nuestro estado. Resulta ser que es importante, prioritario y urgente que estas acciones nacionales que van a empezar tentativamente del lunes 22 al viernes 26 de agosto se realicen para evitar que estos padecimientos vayan a la alza y sigan afectando a todo tipo de edades, especialmente los adultos, los niños, las mujeres, las embarazadas. No hay una cifra real porque ni las autoridades reconocen la problemática. Estas jornadas iniciarían en 32 estados de la República, repito, este lunes, pero en Veracruz, donde sería sede en la inauguración. Este programa está a punto de cancelarse porque se están en paro los trabajadores de Vectores debido a que desde hace 2 meses no les pagan su salario, de tal manera que los trabajadores correspondientes a las 11 jurisdicciones sanitarias determinaron la suspensión de sus actividades hasta en tanto el gobierno del estado vía la Secretaría de Finanzas y Planeación y por supuesto la Secretaría de Salud les pague, les cubra la deuda porque sus hijos ya van a entrar a clases. Es un problema difícil para ellos porque tienen que pagar la escuela, inscripciones, la compra de útiles escolares y el gobierno del estado, bien gracias, todo tiene que ver con el dinero y no hay una respuesta a lo que está pasando con la falta de dinero en Veracruz. Pero está otro tema también para la gente que nos ve en otro lado del mundo, en el país, y efectivamente estos dos problemas serios de salud que está atravesando nuestro estado, el dengue, Zika y chikungunya, un riesgo de que se incremente por la falta de abatización y fumigación en los hogares, y por supuesto también el hecho de que se suspenda la hemodiálisis a pacientes con esta enfermedad, insuficiencia renal terminal, y que requieren de un tratamiento urgente y que se siga dando de acuerdo a como lo indica el médico. Y bien, pues otro tema también que tiene que ver con la falta de dinero es la suspensión de obras públicas en el municipio. La representante de la zona de la Agencia Municipal de Mundo Nuevo, Mayra Gutiérrez, reconoció que a pesar que se hicieron algunas peticiones para obra pública a Mundo Nuevo, no han aterrizado porque no hay recursos económicos. Vamos con ella. Al inicio de año, nosotros como representantes del pueblo hacemos nuestro paquete de obras o de prioridades de nuestra comunidad, en cual al inicio hice mis peticiones, en el cual fueron, pues a lo mejor aceptadas, ¿no? Y
que sí, pero el día de hoy estamos al octavo mes del mes de agosto y el Mundo Nuevo no se ha ido a inaugurar ninguna obra en la que quedamos, que estamos dentro de esas necesidades que tenemos, que está la perforación de los ojos, tenemos la construcción de lo que es el centro dentro de salud, tenemos también la construcción de lo que es el centro down, para niños con capacidad de 40 y la pavimentación de dos calles que hay con los servicios. En el cual yo veo que este año ya se va el presupuesto mismo, no puedan arrancar obras. Y si a lo mejor la próxima semana me van a decir, oye, vamos a hacer, vamos a realizar, van a ir a arrancar obras, pero pues en los otros meses no vamos a pagar, ya la tienen en el próximo año. Y el recurso y el dinero. No voy a ser cómplice de todo lo que están saqueando, de todo lo que se están llevando. Yo hablo por mi pueblo, porque para eso estoy, represento a la comunidad y en el cual hago público de Tiempo Nuevo. No hemos sido beneficiados en este año 2016 por las obras que hemos sacado. ¿Era un paquete de obras de cuánto estimaban que se tenía que invertir? Un presupuesto más o menos a lo mejor de 6-7 millones de pesos. Que no se ha ejecutado. Me dijeron que sí, porque en un inicio yo las he anunciado y las sigo anunciando, pero no han ido ni tan siquiera a poner, como le decimos, la primera piedra o el arranque. Y supongamos que lo hicieran, porque a lo mejor le digo, pues ya va, pero nada más hasta arranca. Ya en 2 o 3 meses que ya viene tiempo de lluvia, de agua y todo eso, va a pasar lo mismo como en el gimnasio. Lo que hablamos en el 2014, arrancamos en 2014, se inauguró en 2015, cuando era obra y recursos del 2014. ¿Hablamos con la autoridad ya con esto? Ya he hablado, pues le digo, vuelvo a recalcar, él no me dice que no, me dice que sí. ¿Significa que en esta administración no ha habido obra para mí? No ha habido obra para mí, eso es lo más triste, ¿no? Y yo, pues, con la esperanza y siempre lo voy a tener, mi obra, mi paquete PESA, el centro de salud, el centro de salud, mi esposo, pero no está rica, nada más, nada más, nada obra pública porque recursos no hay, los presidentes municipales, bueno, pues hacen verdaderos milagros para pagar la nómina y a uno que otro proveedor, pero realmente una situación difícil y ojalá también los presidentes municipales denunciaran este incumplimiento del gobierno del estado en el pago de o una entrega más bien que de participaciones federales y del estado o obras que ya están etiquetadas, recursos que ya están etiquetados y que no baja ese dinero. No baja porque no porque la federación no lo envíe, sino más bien porque el estado no lo envía. El dinero se va vía la federación, pero no llega a los estados, no llega al estado, o llega al estado y este no lo manda a lo que es el municipio. Este es el caso patético de lo que está pasando por la falta de recursos económicos. Y por otro lado, bueno, también es patético que el gobierno del estado, actualmente mal gobernado por Javier Duarte de Ochoa, se esté dando a la tarea de entregar extensiones de terreno importantes para disque asociaciones, ya me imagino quiénes las conforman, en Jalapa, en Veracruz, en Coatzacoalcos, en una enajenación de terrenos para dejar sin extensiones territoriales al nuevo gobernador electo. Qué mal. Y bueno, la denuncia la hace la secretaria del Congreso del Estado de Veracruz, la diputada Ana Ledesma. Vamos con ella. ¿Cuántas donaciones de este tipo se han? Mira, yo creo que han salido menos de un mes, cuando menos unas 8 o 9 donaciones. Y el problema es que se logró detener, gracias a la presión ciudadana, la donación de Casa Veracruz, la donación de todos estos terrenos al Instituto de Pensiones, pero ahora nos encontramos con esta nueva modalidad de donar terrenos que corremos el riesgo de sean terrenos que después ocupen para las elecciones del 2017. Para todos es conocido que lo que ocupa el gobierno a veces son regalan terrenos en las elecciones y las trabajan organizaciones civiles afines al PRI. Y entonces lamentablemente existe una total opacidad en estas donaciones y en estas votaciones que están ocurriendo. Hay más solicitudes
virtudes se presentó ya el Ejecutivo del Estado, el municipio de Camarino Zeta Mendoza, en Fortín, Martínez de la Torre, Jalapa, toda la reserva territorial de Jalapa la están donando a Antorcha Campesina. Incluso yo creo que más adelante les vamos a presentar a ustedes información muy importante de diputados que están vinculados a ese tipo de donaciones, donde están violentando el artículo 36 de la Ley de Responsabilidades del Servidor Público. Diputados del PRI, diputados del Verde, nos vamos a esperar a tener ya la documentación completa que está vinculada directamente con este tipo de donaciones de territorio. Cuando menos unos 3 diputados, lamentablemente no sabemos ni siquiera el costo del valor comercial de los terrenos, porque no viene el dictamen, no viene una cédula catastral que nos pueda también más o menos saber cuál es el valor catastral de estos terrenos. No lo conocemos y lamentablemente pues por eso lo estamos dando a conocer en la opinión pública. Son hectáreas completas. Ahorita la que más nos llamó la atención fue esta de Martínez de la Torre, todas las reservas territoriales de Jalapa, incluso están permutando terrenos, te doy uno por otro, ¿no? De manera gratuita. Y tenemos conocimiento, eso lo estamos analizando también, donde ya son terrenos, donde ya están construyendo en estos fraccionamientos. Entonces, hay una total opacidad y nos preocupa que todavía estos 3 meses exista estas solicitudes por parte del Ejecutivo de desmantelar todo lo que son los bienes inmuebles del Estado. Por otro lado, tenemos también el problema, hubo una reforma constitucional para que se pueda trabajar en el Plan Veracruzano de Desarrollo. Esa reforma constitucional ya fue aprobada, ya fue votada y ya tendría que estar publicada en la Gaceta Oficial del Estado, pero lamentablemente, como no gana el partido que está actualmente en el gobierno, pues resulta que el Ejecutivo del Estado no ha mandado a publicar esta reforma constitucional. Nosotros como Congreso del Estado, siempre y cuando la Junta de Coordinación Política tiene la mayoría, el PRI, en 30 días, no lo publica el Ejecutivo, estamos obligados como Congreso del Estado a publicar esta reforma constitucional, porque el Plan Veracruzano de Desarrollo debe de presentarse en octubre. Y la razón por la cual no la quieren presentar, no la quieren publicar, es porque una vez publicada, pues lo que haría es que obligaría a los secretarios de gabinete a entregar información al gobernador electo para que se pueda trabajar en ese Plan Veracruzano de Desarrollo, que además deberá ser presentado en una sesión extraordinaria a la actual legislatura. Esto es lo grave. Ya se venció el plazo, incluso hay un escrito que presenta el gobernador electo el día 28 de julio pidiéndole a la presidenta de la mesa que solicite a la Junta de Coordinación Política que sea publicado ya directamente por solicitud del Congreso a la Gaceta Oficial y lamentablemente no está ocurriendo. Entonces una actitud totalmente retrógrada del PRI, el no querer aceptar unos resultados distintos porque no se ve favorecido su partido y lamentablemente eso retrasará los trabajos del Plan Veracruzano de Desarrollo y retrasará también pues una entrega recepción que sea tranquila, democrática y sobre todo responsable. Lamentablemente es que no la hay. Nosotros tenemos que exigir mientras el PRI, si ustedes, la ayuda que venimos a pedirles es que nos ayuden a que como ciudadanos empecemos a presionar al PRI, a la mayoría del PRI en el Congreso del Estado, mientras la Junta de Coordinación Política no solicite que se haga la publicación de esa reforma constitucional, todavía entonces nos dejan en estado de indefensión para que el gobernador electo pueda tener información de manera oficial entregada por los secretarios de gabinete actual y por lo tanto perdemos tiempo para la elaboración del Plan Veracruzano del Desarrollo y solamente estamos contando bueno con el valiosísimo apoyo de la Universidad Veracruzana y de varios catedráticos. Se harán foros a nivel estatal, pero a final de cuentas debe de existir una base que es lo que tendría que entregar el gobierno actual y no lo quiere hacer. Día con día faltan denuncias de corrupción, de venta de inmuebles, todo eso, pero al final del día, ¿cómo lo puedes frenar? ¿O van a tener que esperar hasta que se vayan para tomar sanciones? No, ya hay denuncias contra diputados. Nosotros vamos a presentar varias denuncias con esos diputados que están implicados en las donaciones de terrenos. Nada más estamos documentando y contando la información porque hay un conflicto de interés y hay una violación a la Ley de Responsabilidad del Servidor Público.
público, pero además, independientemente de las donaciones que está haciendo el Ejecutivo a asociaciones fraudulentas, asociaciones fantasma, pues sí necesitamos el pedirle a ustedes el apoyo a la ciudadanía de la zona sur del estado, que nos ayuden presionando porque deben de publicar esta reforma constitucional en la Gaceta Oficial del Estado, que nos permita, que permita al gobernador electo, que permita a su equipo de trabajo el tener la información correspondiente para poder hacer un plan veracruzano de desarrollo con datos. Ahorita se están quemando información, lo que es Contraloría y Cefiplan es una desaparecedera de documentos, y a mí me parece que es una total irresponsabilidad y es una falta de sentido de la democracia del PRI el no querer aceptar que ya su partido no ganó, que recibió un castigo y que a final de cuentas pues lo único que nos están haciendo es perjudicar a todos los veracruzanos. ¿Cómo va para organizar el ciudadano? ¿Convocan al ciudadano, pero de qué manera va a funcionar? A partir de hoy a las 12 del día va a haber ya se publican, permítanme un segundito, se van a publicar en internet los foros que se van a estar realizando en el estado, pero habrá también consultas en internet. Entonces eso le va a permitir a cualquier ciudadano que pueda hacer una propuesta para integrar este plan veracruzano de desarrollo. Se publicará a las 12 del día, ahorita les digo la página, permítanme un momentito. Y me parece que será uno de los ejercicios que valdrá mucha la pena, pero es en la página de la Universidad Veracruzana, a partir de las 12 del día estará ya publicada la convocatoria para que empiecen los que así lo deseen hacer sus propuestas para poder elaborar este plan veracruzano de desarrollo. Esta es una reforma constitucional aprobada, votada. Seguramente lo vamos a analizar porque es el incumplimiento de un deber legal en el que caerían la mayoría de los diputados. Nosotros ya lo solicitamos. El día 18 vamos a tener una sesión extraordinaria, pero el día 25 tendremos una sesión de la Diputación Permanente y vamos a hacer una citativa solicitándole a la presidenta del Congreso que publiquen esta reforma constitucional lo antes posible. Si no, eso impide, ellos están ganando tiempo, no quieren de manera oficial entregar información al gobernador electo y por supuesto harás la consulta, trabajas en el plan veracruzano de desarrollo, pero te falta una base que es la información oficial que está obligado el gobierno a entregar. Oiga, ante esta situación que afecta a los intereses de los veracruzanos, ¿qué tanto apoyo reciben de la oposición, en este caso el partido Morena, ante estas denuncias, ante esas quejas? Morena no tiene diputados en el Congreso actual, estos diputados de Morena ya se verá su actual, ¿no? Porque hasta ahorita en esta legislatura no hay diputados de Morena, pero la realidad es que se ha formado un grupo al que debo de reconocerle la responsabilidad como legisladores. Son diputados del PT, diputado de Movimiento Ciudadano, los dos diputados del PRD, que bueno, ya veníamos trabajando con ellos, el diputado Francisco Gardusa Mazariegos desde aquí de Coatzacoalcos, quien también se ha sumado a una actitud responsable, el diputado también Jesús Vázquez, varios diputados que se ven no nada más en la votación, sino en otros mecanismos que vamos a presentar, el respaldo que están dando a los veracruzanos, porque no es el respaldo a un partido, es un respaldo a Veracruz. En temas de corrupción. Efectivamente, los diputados se deben a los ciudadanos, a los que le dieron su voto, no se debe a una línea que marque el gobernador en turno, y qué mal por este presidente que se sienta sobre lo que está haciendo el actual Congreso del Estado, solapando todas y cada una de las irregularidades del gobernador Javier Duarte. Y bueno, vamos a ver qué pasa con estos terrenos y con esto que es el plan de desarrollo veracruzano. Nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, agradeciendo mucho el favor de su atención que nos haya acompañado en esta tarde-noche. Lo invitamos para que se quede dentro de algunos momentos Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. No se lo pierda. Por supuesto, yo estaré con ustedes hasta el próximo viernes con más noticias a partir de las 7 de la noche. Todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Quédese dentro de algunos momentos Carola Espinosa y sus invitados especiales hoy, como cada miércoles, 8:30 de la noche. Gracias, hasta luego.